Ayúdeme, quiero contestar esta carta. No vuela, se cae, pesa mucho. ¿Por qué no los pintas con los colores del arco iris? Por algo tienen esa pinta y no otra. Digo yo, ¿no? Juan me ha escrito la carta más linda del mundo. Y tengo miedo. A ver, ¿cómo explicas esto? En un avión de lienzo y de madera. Amar y amor es cuanto yo quisiera. No tienes derecho a leer mis cartas. Dame mi carta. Juan no es más que un pelagatos que quiere volar como los murciélagos. ¡Dame! ¡Yo no voy a permitir que arruine tu vida! ¡María! Debías agradecerme. Que solo pienso en tu futuro. ¡Yo no tengo nada que agradecerte! ¡Toma! Sigue. ¡Sigue! Si mi mamá estuviera viva. Algún día te darás cuenta de todo lo que hemos hecho por ti. Aquí no va a venir nadie. Lo puse para matar el aburrimiento. La Nochebuena me pone triste. Cuando era chiquita me gustaba. Esperaba estos días como una ilusión tremenda. El arbolito, la guirnalda. Están tocando. ¿No dijiste que no venía nadie? Voy a ver. Es muy bonita tu casa. Es una jaula de oro. Me paso la vida encerrada. Me siento como un canario. ¿Tú no trabajas? Antes trabajaba. Cuando trabajaba estaba loca por dejarlo. Me pareció una tortura. Pero ahora... Te aburre. Es que yo me crié en otro ambiente. Estaba el día entero en la calle, amigos en todas partes, de aquí para allá, en barrio. Sin embargo, yo odiaba todo aquello. Me parecía el infierno. ¿Dónde tú vivías? En La Habana Vieja. ¿Ah? Una casa de vecindad. ¿Y te da vergüenza? No sé por qué. Contigo no. I don't think it's appropriate. With everything that's going on. Do whatever you want, Marta. Can't believe you. Any other woman will go crazy. You feel uncomfortable.